El torneo tendrá su etapa final este domingo 18 de octubre en la cancha Alex Sánchez en el barrio Laboratorio, cuando se realicen los partidos por el tercer lugar y la gran final. A partir de las 9 de la mañana, el equipo de la Universidad Metropolitana Castro Carazo se medirá ante la escuadra de Constructora Almóvar, mientras que la gran final se disputará desde las 11 de la mañana entre los equipos de Estrella Roja de Volcán y Tecnillantas San Isidro. Durante la jornada final habrá música en vivo, venta de comidas y sobre todo lo que parecen ser dos muy buenos partidos de fútbol. Vamos a tener ahí un par de personas del Cantón de Pérez Celedón que se dedican a cantar y parte del ambiente que estamos organizando. Habrá comidas y todo lo demás. Esperamos que sea una gran fiesta. A las 9 de la mañana juegan por el tercer y cuarto lugar la Universidad Metropolitana Castro Carazo, la UNCA, contra Constructora Almóvar. Y después a las 11 de la mañana, a las 11 y 15 de la mañana juegan Tecnillantas San Isidro versus Estrella Roja de Volcán, ya por el campeonato, la 12ª edición. Don Noel, muy muy complacidos este año. Por lo menos lo que hemos escuchado, el equipo de participantes están muy contentos por la organización, muy contentos por el torneo, por la parte competitiva, y esperamos poder concluir el domingo como Dios lo permite. Para la organización, el campeonato cumplió con las expectativas y afirman que los partidos han sido de gran calidad para el deleite del público que asistió. Igual que en los últimos años, la calidad del torneo va subiendo. Uno encuentra, digamos, en los equipos jugadores que recién estaban participando en segunda, algunos en primera división. Entonces los equipos tratan de reforzarse, ellos saben que el torneo es muy fuerte competitivamente. Y por ahí, hay un muchacho de Estrella Roja, Duarte, que ese año sobrepasó lo que normalmente se hace, 52 goles, es el máximo goleador. Incluso para la próxima edición esperan traer equipos de la zona de Quepos, ante el éxito que significó la presentación del equipo Estrella Roja procedente de Buenos Aires y también equipos de la zona de Ubita. También vamos a premiar eso con algunos de los representantes como el mejor representante del torneo de fútbol Amistad Sin Fronteras. Y usted decía ahorita, bueno, este año estamos muy contentos porque tenemos a Estrella Roja de Volcán de Buenos Aires, tenemos a Bahía Ubita de la provincia del Cantón de Osa de Buenos Aires, y estamos, de Punta Arenas, y estamos tratando de ver si para el próximo año, además de esos dos equipos que al parecer van a participar nuevamente, podemos traer un equipo del lado de Quepos para que entonces extender un poco más el torneo ya en otras zonas. Así que ya lo sabes, si usted es amante del buen fútbol, su cita es este domingo a las 8 de la mañana en la cancha Alex Sánchez.